Salve María, con todos ustedes que nos siguen en las redes sociales. Estamos aquí en el programa de la bendición de buenas noches, un programa esperado por muchos para conocer las verdades de la fe y que nos ayuden a progresar en nuestra vida espiritual. Entonces vamos a pedir a la Santísima Virgen María que desde lo alto del cielo mande gracias y bendiciones para nosotros. Acompáñeme para rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los evangelios nos cuentan que en la vida de nuestro Señor Jesucristo tuvo que expulsar muchos demonios. ¿Pero por qué tenía que expulsar muchos demonios? Incluso le dio poder a los apóstoles para expulsar demonios. Entonces, él mismo expulsaba demonios y dio poder a los apóstoles para expulsar demonios. ¿Cuál era la razón por la cual tenían que ser expulsados los demonios? ¿Qué cosas son los demonios y qué hacen? Los demonios, en primer lugar, tientan. Entonces, el tentador. ¿Qué es la tentación? Es una acción que el demonio insinúa a nosotros para cometer un pecado, una falta, una ofensa a Dios. Entonces, ese es el demonio. Miente, el demonio es padre de la mentira. Entonces, cualquier palabra, cualquier acto, cualquier insinuación que el demonio diga, haga, es para matar la verdad, para matar la gracia, desviarnos del camino de Dios verdadero. Por eso, el Señor Jesús muchas veces a los demonios le dice, cállate. Porque los demonios decían, sé, ya sé quién eres, eres el Hijo de Dios, has venido aquí para destruirnos. Entonces, todas esas palabras parecen verdaderas, pero son totalmente falsas, porque el demonio quiere infundir en él una pena de sí mismo y que los hombres tengan pena del demonio. Nosotros no podemos tener pena del demonio, ¿por qué? Porque el demonio no tiene pena de nosotros. El demonio nos hace quitar la vida espiritual y nos quiere llevar al infierno, un lugar de tormentos horrible, espantoso, alejado de la gracia de Dios y en el cual nos sentimos rechazados por Dios por causa de nuestra propia ofensa, de nuestro propio pecado. Ahí es donde el demonio nos quiere llevar. Entonces nuestro Señor Jesucristo tenía que expulsar a los demonios para que no siga engañando a la gente con sus mentiras, con sus trampas, con sus falacias. Entonces vamos a pedir a la Santísima Virgen María para que ella desde lo alto del cielo nosotros estemos atentos a la palabra de Dios y rechacemos todas las tentaciones e insidias del demonio. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salve María.